tal? Bien. Siempre nos cruzamos, pero nunca me presenté. Soy Luz. Vivo en el B con las chicas. Ah, ¿qué tal? Yo soy Gabriel. Vivo en el A, acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con quién vivís? ¿Eh? Digo, el otro chico, ¿cómo se llama? ¿Qué otro chico? No sé, el otro chico. ¿No vivís con el chico? El otro chico, sí. No, es Axel se llama, pero se va. No, pero ya se va. Ah, ¿vivís solo entonces? Sí. Digo, ¿y siempre viviste solo? Sí. ¿O vivías en pareja y, digo, no. ¿Sos casado, separado, no, déjame, viudo? No, pará, ¿cuántas preguntas? Déjame hablar. Ay, perdóname, soy muy confianzuda, ¿no? No, sí, nada. Basserman siempre me lo dice. Ah, no, Basserman me dice que soy tontita. Ah, te dice que sos tontita. Sí, bueno, ya estamos presentados. Sí. Por cualquier cosa que necesites, estoy en el B. ¿Y yo cualquier cosa que necesites? No dudes, estoy acá en el A. ¿Sí? Bien, okay. Bueno. Chau. Chau, linda, chau. Un poco de luz a mi vida no le va a venir nada mal. Vamos a abrir todavía. ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés? ¿Que te mate? ¿Querés que te mate? No pasa nada. Una palabra, pido una palabra solamente. No sabes lo que me pasó. No, exactamente. ¿Qué significa todo esto? ¿Viste cuando todo te sale mal? Bueno, este es el día. Mañana me traes una persona que limpie el departamento. ¡La traes vos! ¿Ok? Mi cosa no la toca más, te lo pido, por favor. Está soy bien, un poco neurótico. Ya está bien. Con el perro, ¿qué vamos a hacer? Ah, ahí acepto sugerencias, porque a mí se me quemaron todos los papeles, yo ya no puedo más. Es tu perro, te encargas vos. Sí, está bien, pero yo lo expulso, pero si viene hacia mí, ¿qué crees que haga? No sé, sácalo de mi departamento. El balazo, ¿es una opción? Es una opción, el balazo, exactamente. No te arrepientas después cuando veas la manchita de sangre así en el coso. Vení, contame lo de la vidente, te puedes quedar tranquilo, dale. ¿Qué querés que te cuente? Nada. Hay un tipo que la quiere matar, mañana sale de la cárcel y quiere que yo la cuide, es bueno, eso. Pero mañana es poco tiempo, ¿qué vas a hacer? No sé, te voy a pedir mucha guita. Si quieres que... No sé, bastante guita, no sé, para qué. A ver. Hola. Hola, Gabriel. ¿Cuánto? Hola, Mirna, ¿cómo le va? Bien. Todavía no le dije si va a aceptar. No necesito que lo digas, yo lo sé. No queda mucho tiempo, Tilsen. Hagamos una cosa. Mis servicios son 20.000 pesos. ¿Le va? Me va. La mitad ahora y el resto al final. ¿Le va? Ok, hagamos una cosa. Mañana, 7:30 de la mañana. Sapiola y Jaramillo. Una cosa, las reglas las pongo yo. De acuerdo. Las veo mañana. Chao. Ay, por fin una. Aceptó. ¿Eh? Aceptó el trabajo. 20 lucas una semana, no está nada mal. No está nada mal, pero hay que tener cuidado. No sé, tenemos que estar atentos. Las cosas no pueden salir de todo bien, ¿ok? Sí, ¿quién la va a cuidar? Vos la vas a cuidar. ¿Qué? No, que vos la vas a cuidar. No estoy loco, la cuidas vos. Pasa? Vos estás trabajando para mí, la cuidas vos. Pero el médico me dijo, date una vueltita por tu casa, no te muevas mucho. ¿Qué te pasa? ¿Dónde no, la voy no, a no. cuidar? Es que la clienta se va a instalar acá. Ah, sí. ¿Y vos qué vas a hacer? No, yo voy a esperar que el gato salga de la cárcel, eso voy a hacer. Bueno, mándamela a Antonia. No, Antonia se va a quedar conmigo. Ok, conmigo. Vos con la clienta. Me voy a dormir. Hasta mañana. ¡Ah! ¡No te conté! No me grites, te lo pido, por favor. No te conté. ¿Qué pasa? ¿Te conté? No sé si me contaste o no. ¿Te conté? Bueno, dale. Te cuento, da. Oh, ¿Viste lo de enfrente? ¿Vos viste la mina de enfrente? Están para el crimen. Sí, la vi. Sí, la vi. Me encontré con una rubiecita hace un rato. ¿Y así lo decís? No. ¿Sabes lo que pasa? Te veo venir. Este es mi departamento. Son mis vecinos y yo no mezclo. Nadie sabe en el edificio que yo soy agente de seguridad. Mm. Y nadie tiene que saberlo. Está claro, ¿no? Ok. ¿Ok? No, yo de vos no voy a decir nada, Te lo pido por favor, pendejo. Está bien. ¿Avisaste a Roma? ¿Qué hace acá? ¡Ay! Bueno. Contame, ¿le botoneaste o no le botoneaste? Ay, a ver, espera un segundito, espérame. Bájeme las manos, hombre, que la gente está mirando. Disimule un poco. Eso. No pude negarme, de verdad, perdóneme. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una cosa.
Decile a Roma que no me subestime. Que no estoy sola. Y que lo voy a hacer mierda. Sí. Y para vos lo mismo. Ok. Vamos, parece hombre. Decimos un poco. Por acá, Mirna, pase. Pase. Sí. Ahí está. Ay, no, 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 no lo puedo creer. ¿Qué pasa? No, es que nunca vi un perrito con semejante energía. Es una maravilla, por favor. Ah, bueno, esto es fácil, ¿eh? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 16. 500 pesos es tuyo. No, no. Bueno, 30 te lo doy con todo, con vacuno, la correa extensible, te doy no, todo. No, ¿sabes lo que pasa? Él vive en un departamento muy chiquito y no lo quiere. Regalárselo a la señora, ¿para qué? No, no. Es que ustedes no lo entienden, no lo entienden. Este perrito lo eligió Axel, lo eligió. Esto sí es inmodificable. Ah, sí. Nunca se van a poder separar. Ni aunque lo mate. No, bueno, ya está, Axel, ya está. Estamos trabajando, ¿ok? Concentración. Tres cositas, señora. Punto número 1, no salga del departamento. Punto número 2, no atienda llamadas, no haga llamadas. Y punto número 3, no le abra la puerta a nadie. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El celular sí lo puedo atender. Bueno, sí, preferiría que no. Es medio complicado. No, pero lo que pasa es que los clientes dependen de mí. No, está bien, hagamos una cosa. Sí. Reciba el llamado de sus clientes. Sí. Pero no revele el paradero. ¿Está bien? Sí. Vos crees que yo soy boluda, ¿no? No, para nada. ¿Por qué dice eso, señora? No, para nada. Estate atento, vos. Yo cuando haga contacto con el gato te llamo. Haceme sí o no, decime algo. Sí, Nielsen. Sí, Nielsen. Ok, ok. Mostrale la casa, la habitación a la señora. Sí. Dale, ponete atento. Hasta luego. Señora, es un loft. Ahí está la cocina, allá ve la habitación, se ve todo. Cada noche te persigo. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Bueno, pero ¿a quién te vas a llevar? ¿Al turco? No, al turco no me gusta el turco porque está un poquito mal aspectado en este momento. No te conviene. Escúchame, a ver, déjame pensar un poquitito. No, llévatelo al petizo mejor. Sí, llévatelo al petizo porque tiene la luna Mercurio y va a estar todo bien. Ahora, escúchame, la condición es, ya sabés, ¿no? Sin sangre, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, querido, ¿eh? Cualquier cosa me llamas. Hasta luego. Nene, la ventanita esta no me gusta, es peligrosa, ¿no? Ah, ¿sabes? Sí, sí. A ver, ¿me dejas esto ver un poquitito? Sí, bueno. ¿Y te queda cómoda? ¿Te queda cómoda? Sí. Bueno, está bien. Algo que sí, claro. Bueno, ya está, no la vas a usar más, ¿sabes? ¿Eh? Que se acabó, que no lo necesitas más. No, pará, que me duele. No, a mí no, ¿eh? A mí no. Así que basta, ya está. Escúchame. De esto que no se entere nada, Gabriel, te lo pido por favor. Y bueno, no sé, ¿viste? No sé por qué. No sé. No sé qué. No sé si no se va a enterar. Yo te caigo bien. Sí. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo tutear? Sí, no, claro. Porque yo te estaba tuteando. Sí. La chica acá enfrente, vos la viste. ¿Cuál? La tenés, una rubiecita, se llama Vicky. Ah, sí. Sí. Decime. ¿Qué? Lo que. Decime, ¿qué me puedes decir? Nada. ¿Eh? Solamente que la ventana es peligrosa, lo huelo. Sí. De verdad. ¿Qué pasa con vos? Me conocés, ¿no? Sí, te conozco. ¿A vos te va mi mujer? ¿Qué significa a vos te va mi mujer? Si te gusta. ¿Te gusta Antonia? Antonia. ¿Te gusta? No, para, campeón. No es así. Yo estoy trabajando, así que te pido, por favor, no me encares así porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que vos no me respondas lo que te estoy preguntando. ¿Qué ¿Te gusta Antonia? Bueno, tu mujer es una
muy linda persona. Es una mujer bonita, pero yo con ella no tengo nada que ver. ¿Te respondí? ¿Te respondí? Déjame trabajar. Ok, te creo. Okay. Ayúdame entonces. ¿Cómo querés que te ayude? Háblale. ¿Que yo le estoy? No, vos estás muy cerca de ella y yo no quiero acosarla, ¿me explico? O sea, yo soy abogado penalista. Y sé que no estoy yendo por buen camino y ella me ama y yo también, pero no sé cómo abordarla, ¿me explico? Entonces vos tenés que hablarle, decirle... No. No, pará, vos te estás confundiendo, porque yo no tengo por qué hablarle a tu mujer, porque yo... A vos apenas te conozco, no lo tomes a mal. A tu mujer, nada, estoy... Trabaja para mí. Así que déjame laburar. Te lo digo de verdad, no tengo un buen día, déjame laburar. La mano. Help me. No. Estoy trabajando. Baja. No, baja. Mira, vos sos un buen tipo. No, está bien. Yo conozco gente de toda Calaña, en la noche se conoce. Y vos sos un buen tipo, tenés que ayudarme. Antonia está enojada conmigo. ¿Qué quieres que le haga? Pero justamente eso, tratar de decirle, no sé, Juani, nosotros tenemos muy buen sexo, siempre lo tuvimos. Y Juani es como un... Pero es como un código que podemos tener nosotros para que ella entre. Voy a decirle, Juani te ama. Ok, Y espera a ver cómo te mira, te lo pido, nada más. Te lo pido, por favor. ¿Me vas a ayudar? Yo voy a intentar ayudarte. Ok. Otra cosa, cuando salga de la pensión, no le digas que estuve, please. ¿Cuando Antonia salga de la... ¿De qué pensión? De la amarilla. Cuando salga, no le digas que estuve yo. Porque si no, se rompe todo. ¿Me explico? ¿Antonia está ahí? Sí, Antonia está ahí. Ok. Gracias. De nada. Doctor. ¿Estás bien? Sí, discúlpeme. No, por favor. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Sí, permíteme. Muchas gracias. Sí. Permiso. A ver si entiendo algo, porque usted dice que el gato quiere matarla porque usted falló. No, querido, no. Yo no fallo. No. El gato me pidió que yo le asesorara en un trabajo porque quería reventar un negocio. Yo le dije, me parece bien. Negocio, ¿qué arte está ahí? Gastronomía. Pensé que el mensaje era claro, un restaurante, ¿entendés? Claro. ¿Y? ¿Y cómo vi? Nada. Y que se metió en un salón de fiesta donde se estaba casando la hija del comisario, imagínate. ¿Te das cuenta? Sí. Simples. Tranquilo, quédate tranquilo. Está todo bien. Ella está a salvo. Tranquilo, de verdad. ¿Ella quién? Mi hija. ¿De qué me está hablando, señora? De mi hija. ¿Cuál es el hilo de esta conversación? No la comprendo, no logro comprender. No, es que yo... Claro, lo que... Antonia es mi hija. ¿Eh? Antonia es mi hija.
mi hija y Nielsen la está salvando de las garras del gato. Y eso sí me preocupa, porque vos sabés que eso se me escapó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ay, discúlpeme, señor Nix. No, no, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Pasa que mi vida es un desastre, ¿vio? Mi trabajo se fue al carajo. Mi vida personal se fue al carajo también. Yo me fui al carajo con todo eso. Discúlpeme. No, no, por favor, no. Llore, llore. Lárguelo, lárguelo, no pasa nada. Gracias, señor Nix. No, yo estoy acá, lárguelo. Sé que la vida tiene esas cosas, ¿no? Uno cree que tiene todo arreglado y de repente la vida sorprende, ¿no? Sí. Entonces uno dice, ¿qué hago yo de mi vida? ¿Qué está pasando? Entonces, pero hay que ponerle el pecho. Hay que enfrentar las cosas. Yo creo que para eso... ¿No? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo hace que me tiene agarrada la mano? 30 segundos aproximadamente. ¿Sí? Sí. ¿Quieres el amor de mi vida? Te lo dice mi corazón que no te olvida. Porque ahora sé que eres el amor. Pará, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Estás loca? No le estoy diciendo que mi vida es un desastre. No, sí, pero pensé... ¿Qué lo estoy diciendo? Sí, perdóname. Perdóname. Ah, una loca importante.